Hola, Glores, ¿qué tal estamos? Amelia, un saludo. Hola, Zekenda, ¿qué tal? ¿Todo bien? Esta chica de la roja. Ay. Chingema está aquí con nosotros. Imagente. Bien, vamos a ir comenzando, ¿no? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Soy bienvenido, Luasani, Bochowewe, welcome. Sean bienvenidos todos a este programa del lunes. Como saben, en Laboratorio de Pau tenemos que hablar de fútbol cada lunes. Y hoy toca hablar de varios temas. Toca hablar de varios temas de nuestro deporte. Así que antes de dar los titulares, vamos a saludar a los que tenemos aquí. Un saludo, Carlos Moya, nuestro fiel seguidor, Mr. African Sport. Un saludo, Zekenda, nuestra fiel seguidora desde Dakar. Un saludo, Crispín Consuelo. Un saludo. Alo Castro, un saludo. Mami Yo, un saludo. Y nuestro fiel seguidor árbitro, nuestro hermano Asumu, un saludo. Pues bien, vamos a comenzar con los titulares que tenemos esta noche. Bien, la FEGIFUT convoca a todos los equipos de primera y segunda división, ya sea de la región continental como de la región insular, del 14 al 16 del presente mes en la Casa Gris de Malabo para hacer el reparto de los dineros para los clubes correspondientes, para todos los clubes y para hacer la entrega de licencias a los clubes. La Academia Bata City se encuentra en Camerún disputando un torneo sub-16 en el que han ganado ya un partido y han empatado uno de los dos partidos que han jugado, o sea, 4 puntos de 6 posibles. 2 meses después, Salomón Obama vuelve a jugar de titular con el étnico Sagnas en Chipre. El jugador ecuatoriano volvió a salir de titular este fin de semana. Ojo a los goles porque Dorian marca un doblete, Moisés Eboko vuelve a marcar y Celedonio también ha vuelto a marcar. La lucha por el gol ecuatoriano se pone interesante. Seguimos. Marruecos empieza a sondear a Lamine Yamal Ebana para sus categorías inferiores. Falta poco para que vuelva Luismi. Como saben, Luismi no puede jugar tras recuperarse de su lesión. No tenía ficha. En enero tiene que empezar a jugar. Así que falta poquito para que podamos volver a ver a Luismi en el terreno de juego. Y como último titular, Emilio Zoe marca su primer gol de la temporada. Jugando de lateral o de carrilero, como estamos viendo, el capitán marca su primer gol. Estos son los titulares de esta noche. Hay mucha chicha que analizar aquí en esta noche. Y como no, y si es con ustedes, mucho mejor. Vamos a ver, ya empezamos aquí. Asumo ya empieza a quejarse de por qué hablan de licencias sin liga. Bien, bien, bien. Ya saben, leemos aquí a todo el mundo. Asumo nos dice sin liga y con licencias, qué ridículo. Bien, vamos a ver las noticias, ¿no? Vamos a las noticias. Vamos. Hola, Scouting. Llegas justo al inicio, acabo de dar los titulares y ahora estamos comenzando con lo que son las noticias. Bien,
La primera noticia de esta noche es que a falta de lo que debería ser un mes de competición, un mes para que comience la liga, no se sabe nada de los equipos de la región continental. Al menos hemos podido saber de la pretemporada que organizaron los equipos de la región insular, los equipos masculinos de la región insular. Pero de los equipos de la región continental nadie sabe nada absolutamente. No se sabe si están entrenando, si de verdad se están preparando para el inicio de la liga, que en principio debería ser en enero. Nadie sabe en qué situación o en qué posición se encuentran los equipos de la región continental. Hasta ahora no se sabe qué hay del Dragón, qué hay del Futuro King, qué hay del Inter Litoral, qué hay de la Conangí Fútbol Club. Bastantes equipos de la región continental que están el Vesper, que están ahí casi en silencio. No se sabe si ya se están preparando para la próxima liga o simplemente están esperando hasta que no se libere el dinero como para que estén seguros de que realmente la liga va a dar inicio. Bien, no se olviden, esta noche tendremos aquí como invitados al Mr. Severino y a la Mr. Mirei. Si la red no les molesta ahí donde están en Camerún, les vamos a tener aquí esta noche para que nos hablen un poco del torneo que está jugando, que están disputando sus chavales ahí en Camerún. Así que esperamos que el internet nos lo permita. Bien, como estábamos diciendo, total tabú de parte de la región continental, no se sabe, los clubes son inexistentes, no se sabe qué hay de la pretemporada, no se sabe si los clubes siguen existiendo o no. Lo único que sabemos es que no sabemos nada, la verdad, para hablar de los clubes de la región continental. Bien, el portero ecuatoriano Felipe Obono ha estado de parón desde el 29 de noviembre y vuelve a los terrenos de juego la semana, o sea, mañana mismo, o sea, debido a lo del Mundial y todo. La Liga de Primera División de Etiopía sufrió un parón durante estas últimas dos semanas. Por lo tanto, el portero ecuatoriano Felipe Obono ha estado sin jugar en estas dos últimas semanas, pero sí entrenando. Mañana vuelve la Liga de Etiopía y esperamos volver a ver a Felipe Obono continuar en la línea que estaba, que era muy ascendente, ¿no? Esperamos volver a ver a Felipe Obono en línea ascendente. Bien, parón también en la Liga de Túnez, donde saben que tenemos a Bakale, a Luis Enrique y a Jesús Manzogo. También han tenido un parón, desde el 19 de noviembre. O sea, desde el 19 de noviembre en la Liga de Túnez también ha tenido un parón. Hasta ahora no se ha puesto la fecha oficial que vuelve la Liga de Túnez. No se sabe si esperarán que acabe totalmente la Copa del Mundo o bien volverían la próxima semana como la Liga de Etiopía. Lo que sí sabemos es que desde el 19 de noviembre los jugadores Luis Enrique Bakale y Jesús Mazogo no están teniendo minutos porque no hay liga, o sea, hay parón. Nos dice José Silva, yo también quiero un mapa mundo como este. Hermano, ¿quieres un mapa mundo? ¿Qué le vamos a hacer? Pues puedes sobornarme si esto es lo que quieres, ¿no? Podemos hablar, hacemos tratos. Tú me dices cuánto ofreces y yo te digo si estoy de acuerdo con las cifras y bueno, y vamos hablando, no pasa nada. Siempre se puede hablar, bro, siempre se puede hablar. Ay, ay, ay. Continuamos. La Academia Deportiva Bata City se encuentra en Limbe, Camerún. Desde la semana pasada viajaron, creo que el viernes, sí, viajaron el viernes. Jugaron su primer partido el domingo, ayer. Jugaron su primer partido ayer. Ganaron su primer partido. Han vuelto a jugar otro partido en la mañana de hoy. En este han empatado. Bien, ya saben, la Academia Deportiva Bata City, que la temporada pasada ya fue a jugar otro torneo a Camerún, se está viendo que le gusta ese destino a los entrenadores, porque siempre intentan conseguir torneos que se jueguen en Camerún. Y por lo que estamos viendo, no está yendo mal a la Academia Deportiva Bata City, a pesar de pasar varios meses sin competir por el verano y por todo lo demás. Han comenzado ya lo que es
la pretemporada hace semanas atrás porque tenían este torneo en Camerún, después de que su entrenador ya estuvo en Camerún hace semanas atrás para sacarse su licencia CAF nivel A. Entonces, ahora han vuelto a viajar a Camerún. A los chavales se les ve bien, a los chavales se les ve motivadísimos, se les ve preparadísimos para jugar ese torneo. En el último torneo pasaron de los grupos, jugaron los cuartos de final, creo que fueron eliminados en semifinales o algo así, acabaron siendo creo que cuartos en ese torneo. Ahora están en otro torneo con varios equipos de más, esta vez están jugando en un torneo sub-16 y bueno, no están haciendo mal fútbol según algunos vídeos que hemos podido ver y según lo que dicen los resultados. Un ejemplo más de que si se preparan los chavales en Guinea pueden competir, porque la Mr. Mirey y el Mr. Severino lo están haciendo entre ellos, entre los dos, y estamos viendo que hay muchos chavales entregadísimos a esta escuela deportiva. Están haciendo buenos números fuera de Guinea. La temporada pasada jugaron en la tercera división y se clasificaron a la segunda división. Van a ser equipo de segunda división en esta temporada y esto es muy importante, la verdad. Es muy importante ver que la academia va creciendo. Bien, José dice aquí, recuérdales que mañana tenemos la primera entrevista con el presidente de la FEIBASKET después de la asamblea o la batalla de Riaba, como la llamo yo. Bien, así lo habéis escuchado. Mañana martes, el presidente de la FEIBASKET vendrá aquí a aclarar varios temas. Como saben, a día de hoy es el único presidente de las federaciones de deporte ecuatoriano que suele dar la cara bien o mal. Después de todo lo que pasó la semana pasada, lo que publicamos sobre la presión que habíamos sufrido por la publicación que hicimos, también está la asamblea que se llevó a cabo ayer en Malabo, los resultados de la asamblea, los proyectos aprobados y los proyectos que no se pudo aprobar. Entonces el presidente de la FEIBASKET ha decidido presentarse a Actualidad Guinea Mundo mañana para venir a dar explicaciones sobre cualquier tema relacionado con todo eso que se ha vivido en estos últimos días. Como siempre lo decimos, la FEIBASKET hará mal o hará bien las cosas, pero a día de hoy es la única federación mínimamente decente en nuestro país, porque es la única federación donde uno sale a dar una explicación al pueblo. Que nos mienta o diga la verdad, esto ya da igual, pero al menos no se hace de prepotente como las demás federaciones, no se queda en tabú como las demás federaciones. Viene aquí, da la cara, responde a las preguntas, diciendo verdades o diciendo mentiras, pero yo creo que es un primer paso al cambio, ¿no? Personalmente yo lo creo así, porque en un país donde ningún presidente de ninguna federación suele salir a explicar en qué se invierte el dinero, qué proyecto hay, cómo se hacen las cosas o qué se deja de hacer, al menos si hay uno solo que sí lo hace, hay que valorarlo, y yo personalmente, y al igual que el equipo de Actualidad Guinea Mundo, valoramos lo que suele hacer el presidente de la FEIBASKET, que es venir aquí, responder a las preguntas, darnos su opinión, hablarnos de proyectos, porque sabemos que hay muchos que ni se atreven porque se creen prepotentes, en principio. Hola Moreno, ¿qué tal? Oh, Bastian ya está aquí, hola, buenas noches, también Bastian, un saludo, bienvenido. Así que no se pierdan el programa de mañana, el compañero José seguramente nos dirá la hora, seguramente nos dirá la hora si sigue aquí con nosotros, nos diría la hora o bien durante el día de mañana comunicará cuál será la hora del programa de mañana. Dice, disculpa, ¿cuál es el tema que nos ocupa hoy? Bueno, fútbol en general. Vamos a hablar de cuantías económicas aquí ahora mismo. Vamos a hablar de economía. Bien, continuamos. La FEIFUT hasta el día de hoy, bueno, fíjense, acabamos de hablar de la FEIBASKET, de que el presidente suele dar la cara, y ahora hablamos directamente de la cara opuesta, que es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es la FEIFUT. Desde que no nos presentamos a la fase clasificatoria de la Copa de África Sub-20, nadie sabe nada. Si no estuviésemos en contacto con la propia CAF, no habríamos sabido que Guinea ya no se iba a presentar. Hasta el día de hoy, la Federación Ecuatoriana de Fútbol no hizo un comunicado oficial diciendo que no va a participar y el por qué no va a participar.
seguimos esperando que al menos haya alguna explicación, ¿no? Que se le explique al pueblo por qué de repente una federación se inscribió a una competición y de repente ya no se presentó. No se ha dicho por qué la federación no participó en esta fase clasificatoria que la semana pasada se empezó a jugar en Congo. Posiblemente se habrá acabado porque eran muy pocos partidos. Porque si en nuestro grupo Gabón ya se dio de baja y éramos Guinea Ecuatorial, Congo y Chad, entonces, o sea, Guinea Ecuatorial, Camerún y Chad, entonces nos quedó nada más. O sea, quedó un partido entre esos dos que tenían que jugar y quien lo ganaba, pasaba, se clasificaba. Hasta el día de hoy no se sabe nada. La FEIFUT no ha dicho absolutamente nada, no se ha pronunciado, no ha dado explicaciones, no ha dicho absolutamente nada, tal como les estoy repitiendo. No ha dicho absolutamente nada. Y solo Dios sabe qué significa eso. Porque yo personalmente no encuentro ningún sentido a eso que... No dice... Sí, sí, es lo que dice Asumu. Luego, cuando recibamos sanción, será porque nos tienen manía. Sí, sí, porque sobre todo en competiciones en las que te preguntan, ¿tienes equipo para participar? Y dices sí, te apuntas, programan la competición contigo y resulta que en el último minuto te das de baja. Esto no suele quedar así como así. Y es una competición en la que no pueden venir y hablarnos de dinero. No pueden venir y hablarnos de dinero porque, en principio, al ser una competición en la que los equipos se concentran en el mismo país, quien asume realmente los gastos de alojamiento y transporte es la propia CAF. O sea, para sacar a tus jugadores de tu país y llevarlos al país donde se va a jugar, como en este caso era Congo, quien asume ese costo es la CAF, no eres tú. O sea, el único gasto que harías es el de incentivar a tus jugadores por haber ido a una competición. Que no sabemos cuánto se pagaría a los jugadores de la Sub-21 por ir a jugar dos partidos. Entonces, aquí no pueden venir con las historias de no había dinero. No, no. Porque aquí no tenían que pagar ni el avión, ni el hotel, ni la comida, ni nada. Solo tenían que hacer una convocatoria, llevar a los chavales a Congo, jugar y ver en qué posición nos quedamos, si nos clasificábamos. Pero nada, no lo han hecho. Y cuando llegue otra sanción, acabarán no diciendo que hay sanción, y si la descubrimos, si la publicamos, acabarán amenazándonos. Hola Lisa, ¿qué tal? Hola Agustino Bono. Menudo silencio últimamente, ¿eh? Menudo silencio, Agustín. Y menudo silencio, Lisa, también. ¿Qué pasa? ¿El horario de trabajo ha cambiado o qué? Siempre solías estar aquí, pero últimamente no estás en nuestros programas. Ya sabes que te echamos de menos porque contamos contigo, pero esperamos que estés bien, que es lo que más importa. Bien, como estábamos hablando, no ha habido explicación ninguna de parte de la federación del por qué no hemos podido participar en lo que es en la fase clasificatoria de la Copa de África Sub-20. Y seguramente no la habrá, porque ya que nadie tampoco se lo exige en Guinea, entonces no lo habrá. Vamos a ver, Pedro Llana nos dice, no querían gastar billete de avión para los del extranjero. Sí, pero también podían llamar a los chavales de casa, ¿no? Si no querían llevar a los del extranjero. Entonces hagan una convocatoria de los jugadores que se encuentran en casa. Y ya. Lo que no puede ser es que... lo que no puede ser es que ni siquiera se presenten. Esto no está bien. Nos dice Lisa... sí, cierto, cuando puedo aquí estoy. Vale, muchas gracias, contamos contigo, Lisa. Agustín nos dice, no nos hemos participado en la Sub-20. No, Agustín, ¿ves que has perdido muchos programas? No hemos participado en la Sub-20. Nuestra federación se dio de baja a última hora, no se sabe por qué, porque hemos investigado y hemos encontrado que desde la CAF nos informan que la federación ni siquiera debía pagar los gastos. Al ser la CAF la que decide dónde se jugaba el torneo de la fase clasificatoria, entonces la CAF misma es la que pone los hoteles y es la que paga los viajes, o sea, el transporte a los equipos para que lleguen a Congo.
que era el lugar donde se tenía que disputar, donde se disputa, ¿no? Que se tenía, porque desde la semana pasada se ha estado disputando esos partidos. Hola Rachel, ¿qué tal estamos? ¿Todo bien? Hola Kike Diogo. Pedro Llana, eso da mala imagen. Sí, evidentemente, da mala imagen. Y nos caerá una sanción. Nos caerá una sanción porque con esas competiciones deportivas no se bromea. No puedes ir a apuntarte y darte de baja cuando a ti te dé la gana. No, no. La CAF establece un calendario. Y si vas, modificas este calendario porque por alguna razón u otra ya no vas a estar. Eso no se queda así como así. En algún momento te pedirán las cuentas, ¿no? Uh-huh. Hola, Igor Engonga. Agustín nos dice, la Feifut son todos una banda de ladrones. Ay, bien. Vemos. Sí, continuamos con las noticias que tenemos aquí. Bien, hablando de la sub-20, esta semana hemos sabido, hoy mismo hemos sabido que el ojeador de Marruecos para las categorías inferiores ha hablado en Cadena Ser o en Carrusel Deportivo, ha hablado sobre Lamine Yamal Evana, el chaval ecuatoriano del Barça, del juvenil A del Barça, del que les venimos hablando en los últimos meses, que había debutado con el juvenil A del Barça en la Yao League, siendo el jugador más joven en debutar en la Yao League, porque tenía recién 14 años antes de, o sea, tenía 15 años. También había debutado con la sub-19, había debutado con la sub-19 también, española, siendo el jugador más joven en debutar con la sub-19 con 15 años. A día de hoy, el ojeador de las categorías inferiores de la selección de Marruecos ha hablado en un canal de aquí en España, donde voy a citar textualmente las palabras que han dicho cuando le han hablado sobre la Lamine Yamal Evana, ¿no? Vamos a ver. Dice así, cuando le han hablado de Lamine Evana, dice, su padre es marroquí, su madre es de Guinea Ecuatorial y él nació en España, por lo que puede escoger entre tres selecciones. Al final va a jugar donde mejor se sienta, donde le diga su corazón, señaló. O sea, esto es lo que ha respondido el ojeador de las categorías inferiores de Marruecos, que admite que Marruecos está sondeando a Lamine Yamal Evana para que juegue con las categorías inferiores de Marruecos. Pero ha querido reconocer que Lamine Yamal, a la vez, es ecuatoriano como español. Por lo tanto, tiene la posibilidad de elegir, ya sea por el país donde ha nacido y ha crecido, que es España, el país de su madre, que es Guinea Ecuatorial, y el país de su padre, que es Marruecos. Tenemos una solicitud aquí, vamos a intentar aceptarla. Y la situación es esta. ¿Por qué país creéis que acabará eligiendo Lamine Yamal? Yo personalmente creo que acabará eligiendo por España, es lo que creo yo. Hola, Rufino. Sí, ¿qué tal? Un placer. Igualmente. Bueno, aquí estamos en programa de los lunes hablando un poco de fútbol. Sí. Sobre mal entrado así, un poco así, el pequeño de Marruecos está siendo, vamos, jolín, es... Sí, es lo que estamos intentando analizar un poco aquí, que cada uno nos dé su punto de vista. ¿Por qué equipo o por qué selección creen que acabará eligiendo el chaval? Porque Lamine lo está haciendo bien en el Barça. Sabemos que su padre es marroquí, su madre es ecuatoguineana, y él ha crecido y está viviendo en España. Aquí Marruecos empieza ya a pisar fuerte y sabemos lo que le suele pasar a los jugadores marroquíes nacidos fuera de Marruecos, que suelen acabar eligiendo Marruecos. Aunque en este caso, el caso del chaval es un poco diferente, porque a pesar de ser de padre marroquí, no está creciendo con la cultura marroquí, porque vive con su madre, porque yo conozco directamente a la familia. Entonces, ahí sí que puede haber un poco de esperanza de que, como no se va a sentir raro dentro de España ni de Guinea, entonces no es que vaya a elegir directamente a Marruecos, como, no sé, los que vieron la entrevista de Araf, que lo explicó hace poco,
Le llamaron para las selecciones inferiores de España, incluso se fue a fue a la selección, a las categorías inferiores de España, pero sintió que no era su lugar, porque al crecer en casa con la cultura marroquí y todo, entonces no siente que es su lugar cuando se integra a una selección como la española, porque todo el mundo ahí es diferente a sus creencias, a sus principios. Pero el caso del chaval no es este, porque no está creciendo con su padre y su madre, no está mamando la cultura marroquí, sino que más bien está creciendo con la cultura española. La pregunta es, ¿acabará eligiendo España, Marruecos o Guinea? En tu punto, ¿dónde crees que elegirá? No, realmente ahora mismo, tal como están las cosas, y depende, vamos a ver dónde llegue Marruecos, porque imagínate si Marruecos juega la final, o sea, vamos, esto, o sea, para uno lo gane, vamos, o sea, con tal de que juegue la final y no lo gane, dan. Yo creo que realmente el chaval, lo más normal es que primero acabe jugando con España. Pero tú sabes ahora mismo que hay una norma que tú puedes debutar con la sub-21 y no puedes y puedes cambiar en debutar con la absoluta. Ya Sí, sabes, ¿no? yo Claro, sí. o sea, claro, pero ahora mismo tú puedes debutar con la absoluta, o sea, con la sub-21 y luego debutar con la absoluta. O sea, que es el caso de Emilio Sue, de Benjamín, que son gente que debutaron con las. Sí, con la sub-21 de España. De Sí, hecho, claro. se ha modificado la norma y a día de hoy puedes debutar con la absoluta de un país y acabar jugando con la absoluta de otro país. O sea, si solo has jugado un partido o dos y no han vuelto a contar contigo, entonces sí que aún puedes jugar con otro país, que es el caso de Munir el Haddadi, que debutó oficialmente con la selección española, pero se ha acabado desbloqueando y está jugando con Marruecos, aunque no está en el Mundial. El caso del jugador este centroafricano de Atlético Madrid también, que también debutó con Francia, pero ahora está jugando con Centroáfrica. O sea, si no has llegado a ser un internacional de esos que juegan 8, 9, 10 partidos, simplemente te han metido en algún partido a jugar 4 minutos y no han vuelto a contar contigo, puedes ir convocado con tu otra selección y jugar oficialmente. Sí. Ah, vale, ahora sí que me estás contando una novedad. Yo no lo sabía. Yo no sabía que se ha modificado esta ley. Yo lo que yo sabía es que tú puedes, a ver, que lo más normal es que te convoquen en las categorías inferiores, pero con la absoluta no te lleguen a convocar nunca. O sea, que es el claro ejemplo de Emilio y Benjamín. O sea, que Ese son gente que. o Pedro Vian. Claro, hasta cuando gente como Emilio y Benjamín jugaban en las categorías inferiores, eran estrellas, o sea, eran prometedores en sus equipos. Pero llega de que cuando ya se trata de la absoluta, hay mucho más nivel. O sea, que hay que decir, no, y tú date cuenta que España tiene la mejor liga o la segunda, o sea, de las cuatro ligas más potentes que hay en el mundo. Está la Liga Española, con lo cual Sí. hay mucha competitividad y tal. Y yo creo que el chaval primero va a acabar jugando con la selección 29 de España, no es lo más normal. Sí, porque está ya la sub-19 con 15 años, ¿sabes? Está ya la Sí. sub-19 de España con 15 años, ha debutado. Lo que Sí, significa que lo claro. más normal es que esta sea la curva ascendente, porque lo que estoy diciendo, el componente cultural también cuenta. Porque, ¿qué pasa con Achraf en la entrevista que dio? ¿Por qué no eligió España a pesar de haber nacido y crecido en España? Porque un chaval árabe que crece en una familia árabe es difícil que acabe jugando con un país que es como España. Por eso muchos acaban fuera de España. ¿Por qué? Porque realmente, con todo respeto, España es uno de los países donde se burlan de otras culturas, donde se burlan de las creencias de la gente. Entonces, para una gente con una cultura tan fuerte y tan fiel como son los árabes, esa persona no puede sentirse cómoda en un vestuario igual. Tal vez es un vestuario donde
si le ven rezar o bien alguien se burla de él, o si no le ven llevar a su mujer como todos los demás, alguien se burla de él o le ponen nombres, o la gente va de juerga o todo lo demás después de los partidos, esa persona se queda sintiendo que ese no es su lugar, que es como dijo Arraf. Entonces, a pesar de no haber nacido en Marruecos, cuando va a jugar con Marruecos sí que siente que es su lugar, porque todo el mundo hace lo que él hace, porque tiene la misma cultura, las mismas creencias, los mismos principios, es No, no, aquel. pero también hay una cosa, y yo entiendo perfectamente lo que tú dices, pero es que las cosas son muy complejas. O sea, ¿sabes qué quiero decir? No. Por ejemplo, un marroquí que nace aquí en España, que nace aquí de España de padre y madre, porque normalmente es que esas culturas, más que tienen un componente religioso, ¿no? ¿Por qué? Porque en esas culturas el componente religioso influye Todo mucho. está ligado, todo está ligado, la cultura está ligada a la creencia Sí, sí, religiosa. sí, sí. Sí, sí, Sí. sí. Pero también tú puedes darte, pero también tú puedes darte una cuenta, ¿no? Porque lo de Marruecos se veía venir. Sí. Me vendría a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque en la vida, ¿no? El talento es algo natural, que una persona nace con talento, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? El éxito, o sea, lo que es el éxito es el talento mezclado con la formación, o sea, con la formación de ser un profesional. O sea, que sabes, ¿no? ¿Por qué? Porque si tienes talento en algo y lo vuelves a aprender, ¿no? Aprendes lo que se llama genio. Al final, tú obtienes éxito. Y eso es lo que pasa. O sea, bueno, en Marruecos, a ver, si miras todo lo que es la selección marroquí, creo que hay unos pocos que juegan dentro de Marruecos. O De hecho, sea, de hecho, 14 de ellos ni nacieron en Marruecos. 14 de ellos ni nacieron en claro, o Marruecos. sea que Marruecos ahora mismo es desde la portería hasta delantero, todos juegan en las mejores ligas del mundo. O sea, Sí. Pero el caso os voy a aquí, decir, ¿no? sí, Rufino. Hola, Agustín. Hola, 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 de Pau. Hola, Rufino. Bienvenido al laboratorio de Pau. No sé si un mes después o no sé qué pasa, qué pasa. Es el laboratorio del fútbol ahora. No, ya no es de Pau, ya es de todos. ¿Qué tal estamos? En lugar de que viésemos las insulinas, qué sé yo, la parasitemia malarial, en fin, analizamos otro aspecto. Sí. Debería analizar la parasitemia malarial. En ¿Qué fin, tal estamos? de verdad, he estado muy, muy liado con las tareas, con el trabajo. En fin, aquí es nada más que go, 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 vete, 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 persiguiendo al tío Sam, Uncle Sam. En fin, y nunca lo alcanzamos. Pero gracias a Dios estamos. Y me disculpo por el silencio, de verdad, prometo que no pasará más. Y mira, es que, de verdad, cuando acabe el programa y recibo tales, de verdad, noticias que, de verdad, yo, de mi perspectiva, dramáticas en el sector deportivo ecuatoguineano, y tan decepcionantes, de verdad, me quedo un poco traumatizado. Al final del programa, de verdad, traumatizado. ¿Qué Cuando le me vamos a informaste hacer? sobre Salma Ayingón, que ya se fue, que ya Sí. estuvo ahí, tendiendo la Sí. mano, y nadie se interesó. Ahora hablamos de otro que está en Atlético de Madrid, y otros y otros. Mira, gran parte de los jugadores del mundo ahora, de África ahora, digamos, en Tunisia habían 12, 12, 12 nacidos en Europa. Sí. 12. Nacidos en Europa, nacidos y crecidos en Europa. En Marruecos, gran parte de ellos han nacido en Francia. Y Sí. otros que les El llegaron propio del. entrenador, el propio entrenador. Ahí está. El Hakimi nació en Madrid y Sí, creció en Madrid. es que es Hakimi le español. interesó la selección española. Se interesó de Sí. él. Justo lo que dices, la cultura no se encontraba a sí mismo, pese a que creció ahí. No se Sí. encontraba en sí mismo. Para un marroquí es fácil de jugar en la selección francesa
Primero porque hay mayor influencia árabe en Francia y las Y más inclusión en la sociedad, más inclusión en la sociedad. Hay más respeto a las creencias de cada uno, que más no se burlan de las creencias de la gente. Más las connotaciones socioculturales de Francia y Marruecos, como un país francófono. Es muy fácil. Pero el caso del chaval es que, te lo digo en serio, como lo ha dicho Rufino, viendo el auge que adquiere Marruecos ahora, hay probabilidad. Pero yo sé que el padre, solo vino, y yo uso ese término, vino, echó el agua y se fue. Como los marroquíes cuando estuvieron en Guinea, echaban el agua. Si te vas a Niefan, te digo, hallarás en la ciudad de Niefan como 40 a 50 niños mulatos, que los marroquíes militares echaban agua ahí y se iban, que no se ocupaban de las madres, de los hijos. Lo mismo, el tipo vino, echó el agua y se fue. Lamín nunca ha crecido con su padre, está con su madre. Sí. Lo mismo el tipo nigeriano está luchando para que vaya a jugar en Nigeria. Tampoco el nigeriano se ocupó del niño, echó el agua y se fue. Yo tengo un sobrino que también está allá en Madrid. Sí, pero Agustín, acaba siendo lo de siempre, ¿no? Que nosotros carecemos de culturas serias. Al no tener cultura seria, entonces no tenemos valores que le inculcamos a nuestros hijos como para que en algún momento quieran preferir antes a Guinea que otro país. Pero hay una cosa, ¿no? Que nos podemos equivocarnos, ¿no? A ver, Marruecos, su selección, es el claro ejemplo de lo que es la globalización, ¿vale? Que la gente viaja y tal. Podemos poner el ejemplo de Marruecos también, podemos poner ejemplos para gente como Didier Drogba, que fue a jugar con Côte d'Ivoire, o sea, siendo lo que era. Lo que quiero decir también que cuando una persona elige con ir a jugar con la selección de su país de origen, ¿vale? No es solo porque la cultura de casa y tal, sino también por las expectativas que él tiene. Justamente. Sí, porque es lo que te estamos diciendo, que son varios componentes. Por ejemplo, el componente cultural es importante. Por ejemplo, el componente cultural no deja de ser importante. La organización es importante. No, a ver, me quiere decir que Côte d'Ivoire, cuando fue a jugar con su selección, Drogba, cuando fue a jugar con su selección, no era porque iba a ganar nada con Côte d'Ivoire y tal, no. Pero su país, para el final, Drogba iba a ir a Mundial con su país. Y se fue a Mundial con su país. O sea que Marruecos es lo que es hoy, no es por tanto también porque esos chavales han nacido en Marruecos, no. No. Marruecos tiene una liga potente. Sí, evidentemente tiene una de las mejores ligas de África. Entonces, nosotros, ¿cómo queremos jugar? Y yo creo que Guinea lleva 4 años sin liga. O sea, 3-4 años. Tú que estás más informado de ello, llevamos 3-4 años. Entonces, no podemos depender de la gente que vive en Europa que no conocemos. ¿Por qué? Porque todos esos chavales que juegan en Marruecos, que juegan fuera, están localizados por la Federación de Marruecos. Sí, porque de hecho, ahí es donde he comenzado con la noticia, que el ojeador para las categorías inferiores de Marruecos es el que ha hablado sobre la noticia que estoy dando. Lo que significa que hay alguien que se ocupa de localizar a todos los chavales que pueden jugar con Marruecos, que se encuentran esparcidos por todo el mundo. Lo mismo está haciendo ahora en Nigeria. Congo está llevando un proyecto de captación de talentos congoleses. Porque en cada competición del mundo ahora, gran parte de los jugadores afrodescendientes son congoleses. En este mundial hay más jugadores afrocongoleños que nigerianos, que ganeses. Más. En cada equipo hay congoleses. Ahora, ¿qué pasa? El interés de cada nación es lo que suscita. O sea, es lo que motiva a la familia llevar una así familia es, a así es, así es. No hay interés en el fútbol guineano. O sea, porque ahora mismo, aunque hemos jugado cuartos de final en la Copa de África,
Pero ahora mismo, un chaval guineano que juega fuera de Guinea, que tú le dices, ven a jugar con Guinea y tal, es que ese tío va a hacer preguntas. ¿Hay liga? ¿Hay equipos? ¿Esto cómo es? ¿Cómo se...? O sea, que tiene que decir, ¿no? Sí, es que son muchas cosas. Vamos a leer un poco a la gente, porque también están en ese directo, así que hay que hacerles partícipes. Vamos a ver. Nos dice Gregorio Asumu, yo creo que se quedará con España, haciendo referencia a Lamine como su primera elección. Martín nos dice que el chaval vaya a jugar con Marruecos, porque la Federación de Marruecos hace bien las cosas. Cuidado, cuidado. Esperanza nos dice, ¿se quedará en Marruecos o España? Así es. Scouting nos dice, en ese caso, Igor Oyono debería acabar con Guinea porque ambos padres son guineanos. Bueno, Igor Oyono no tiene que acabar con Guinea porque ambos padres sean guineanos. Igor No. Oyono acabará con Guinea porque o la selección española absoluta no ha contado con él, o Y Guinea ha hecho buen trabajo y le ha convencido para que vaya a jugar con Guinea. perdona. Y perdona, pero también hay una cosa también fundamental, ¿eh? Esos chavales, el que juega Penchelsi, Fille, Padraf, aparte de que Sigan, no he conectado el cargador, tengo que conectarlo. o sea, aparte de que han nacido en Europa, ellos tienen un arraigo con su país, han ido ahí siempre. O sea, hay que decir, ¿no? Han ido ahí desde niños, conocen Marruecos bien, o sea, ellos pasan vacaciones ahí en Marruecos, o sea, no es como los jugadores de Haaland, que son gente que, no, o sea, solo va a Guinea para ir a jugar fútbol, o sea, que no pisa Guinea para otra cosa más y tal, es que son un montón de cosas que hay ahí, porque todos los chavales de Marruecos que juegan en Europa, ellos tienen un vínculo con su país. Bueno, Han ido ahí. es lo que les estaba hablando, que ahí es donde entra el componente cultural. Ahí es donde entra el componente cultural, que nosotros no enseñamos a nuestros hijos que conozcan nuestro país. ¿Qué me dijo la madre de Salma cuando hablé con ella? Salma tiene ya, creo que 19 años, para 20, y su madre me dijo que Salma no ha pisado Guinea nunca, pero son de Guinea. Entonces, ¿qué apego esperas que tenga Salma con Guinea como para elegir la selección de Guinea si ni siquiera sabe dónde está Guinea, no ha pisado Guinea en toda su vida? Así es, como lo que me dijo mi hermanito el otro día, que se publicó una entrevista de Van Basten, el chaval que juega ahora mismo en Chelsea City, que Sí. Van Basten le fui a ver, que mira, oye, porque el chaval Cille sale de Ajax. Sí. Él sale de Ajax, ahora aprovecha de Chelsea. Sí, que le fui a ver, qué Igual que tal, que van a jugar. Anrabat también nació en Holanda Sí, o y sea, que vaya a jugar con Marruecos. Pero es que el chaval ya iba a Marruecos, pende en una casa en Marruecos. O sea, ¿sabe qué decir? sí, No, pende en una casa. Apenas se estrella ahí. es que el ecuatoriano es el único que cuando va a vivir en otro país considera que ya es de este país y que ya no es de su país. El resto del africano no hace esto. El resto del africano, viva donde viva, sigue sabiendo que es de donde viene y a sus hijos les da esta enseñanza de que soy de donde procedemos. De Pau, por favor, perdona. Allá en ese aspecto pueda que tengamos ciertas, decía, algunos contrastes, algunos desencantos, decía, contradicciones. No Yo pasa quiero nada. revelar una verdad acá, por favor, téngalo en consideración. Y por mucho que no queramos rozarnos en este aspecto, pero está ahí. Tú puedes saber que muchos de nuestros jugadores que hoy militan en la selección, otros que están en categorías inferiores de Pau, yo te lo digo en serio, muchos de esos niños son hijos, llámelos, de las denominadas barrenderas y indignadas. Te lo revelo ahora si no lo sabías. El que está en Alemania, que su padre es mi tío, su padre es refugiado, estudió en la Unión Soviética y no pude entrar a Guinea. Te lo Sí, revelo ahora.
De hecho, Agustín, no, perdón por interrumpirte, es algo que siempre puntualizo. No puede venir, si llega Yenia, se va a la cárcel. Sí, sí, lo puntualizo siempre aquí, cuando digo, a la hora de juzgar por qué un jugador no escoge jugar con Guinea, hay que tener otros aspectos en consideración, que puede ser un hijo de un refugiado no tiene ningún apego con el país que le persigue a su padre, como para que tú le digas, ¿por qué no vas a jugar con Guinea? No puede. No puede. No, pero yo en ese aspecto sí que yo discrepo, sinceramente. Habla de gracias. Yo discrepo, no, yo lo que yo creo es que alguien se anima a hacer algo por las expectativas que tiene. ¿Vale? ¿No? Es que ahora mismo, si tienes una, porque la mayor parte de esos chavales, que van a jugar en Guinea, que juegan ahora mismo en la selección de Guinea, son chavales que realmente ya no tienen ninguna expectativa de poder triunfar aquí en Europa. Porque no me digas que un chaval de 20 años ya no tiene expectativas de poder triunfar. No, pero a ver, ¿qué liga juegan aquí en España? A ver, ¿dónde juegan aquí? Toda esa gente, Bicorro y tal, ¿dónde juegan aquí? Bicorro ha nacido en España. No, porque quiere decir que toda la selección de Guinea, la persona que tenía un equipo, que tal, era capo. Que yo sepa, ¿eh? ¿Pero qué? O sea, dentro de mi ignorancia. El banco a menor, ¿qué edad le das? ¿Y qué expectativa crees que él puede? ¿No crees que él puede llegar a un equipo superior de alto ranking en España? El Balboa menor. ¿Para quién? ¿Balboa menor? Sí, sí. Sí, sí. ¿No crees que Balboa menor estaría jugando con la sub-20 de España hoy? Pero si no hubiese debutado temprano con Guinea. Pero sí, podía. A ver. O sea, es lo que yo estoy diciendo es precisamente lo que tal. Fíjate, Balboa es el claro ejemplo. Balboa cuando va a jugar a Guinea, yo me acuerdo bien, Balboa estaba subiendo en la cantera. Por hecho, Balboa... Balboa fue en la pretemporada con el Real Madrid. Estamos hablando del Balboa pequeño. El actual, el que está jugando con la selección, el Balboa pequeño. Balboa Bandeira, sí. No Balboza. Sí, sí, claro, pero a ver, compañeros, si es lo que yo estoy diciendo, que las expectativas hacen que una persona decida ir a jugar con tal. Y tú tienes que decir, no. Tío, sí. Pero claro, ejemplo, son gente como Drogba. Es que Drogba, cuando va a jugar con Cody Ward, ya era una estrella que Francia le quería. Pero ¿por qué Drogba puede decidir de que va a ir a jugar con Igual? Es lo que te estamos diciendo, que no es un único componente. Es como cocinar. Aquí se necesitan varios ingredientes para tener el resultado que se quiere tener. Por eso, tiene el componente político, que no podemos ignorarlo. Hay muchos que viven en España, que sus padres son exiliados políticos. ¿Tú crees que un hijo de un exiliado político puede ir a jugar con la selección? ¿Puede decidir ir a jugar con la selección? Si su padre no puede pisar ese país, ¿él querrá defender a ese país? Pero vamos a ver. No, pero... Lo que te quiero decir es que el componente político no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque, tío... No. ¿Cómo que no tiene nada que ver? No, es primordial. Es primordial. A ver, ¿me quieres decir que todo...? A ver, ¿tú me quieres decir que cuántos países hay en África que son países, vamos a decir, no a nivel de España, pero que en términos democráticos, tal, cuántos? No, mira. Vamos a ver, ¿me permiten responder a alguien? Scouting dice, mi comentario sobre Oyono era por lo que habías dicho sobre Hakimi y su crianza en casa con padres marroquíes. Sí, sí, pero no se cumpliría con Oyono, porque el ecuatoguineano fuera de Guinea no tiene cultura. Todos los chavales ecuatorianos que han nacido en España son más españoles que ecuatoguineanos, no saben nada de Guinea. Muchos no saben ni siquiera su tribu, no saben el nombre del pueblo de donde proceden, entonces no tienen nada de Guinea, no es como un chaval marroquí. Yo puse ese ejemplo aquí, que fui a trabajar en el estadio, en un partido amistoso, el amistoso de Marruecos,
Chile, antes del Mundial, fui a trabajar en el estadio de controlador. Y de repente, los chavales estaban ahí molestándome. Bueno, estuvimos dialogando. Todos hablaban castellano, un perfecto castellano de chavales que sabías, estos han nacido en España. Porque si tienen este acento, han nacido en España. Eran chavales entre 13 y 20 años, donde estuve parado. Y de repente, cuando sonó el himno de Marruecos, todos de pie a cantar el himno en árabe. En árabe. Y yo me quedé diciendo, un chaval ecuatoriano que ha nacido en España. Si ni no, siquiera pero, sabe si pero, tiene el himno o no. Pero lo que dices ahí es que hable del mismo idioma. Pero fíjate ahora mismo, si Andrabat, sí, ahora mismo, son gente que ya no dan la talla, la calidad de jugar aquí en Europa, esa gente perfectamente van a ir a jugar en la Liga de Marruecos. Pueden ir a jugar en la Liga de Marruecos, no pasa nada, pero un jugador para estar con la Liga no tiene por qué ir a jugar en la Liga de su país. ¿Por qué? Porque Marruecos tiene una liga potente. O sea, es que no podemos partir de construir la casa desde la... Fíjense aquí, Quique, uno de los que también tiene información, nos dice, el último partido amistoso de Marruecos, antes de ir a Qatar, Lamine Yamal fue invitado a ese partido por la Federación de Marruecos. O sea, el partido se jugaba aquí en Barcelona, en el Estadio del Español. Ya se fue. Desde ahí se empieza a sondear al chaval, que se sienta conectado con su gente. Que se sienta conectado con su gente, que se identifique con esta gente como su gente. Es lo que le estaba respondiendo a Scouting, que es la diferencia entre Igor Oyono y un chaval marroquí. Que Igor Oyono, si ves la vida de Igor Oyono hace la vida como un chaval español, no como un chaval ecuatoguineano. Pero si ves a un chaval marroquí que ha nacido aquí, por lo mucho que hable castellano y haga lo que haga, normalmente vive la vida como un marroquí musulmán árabe. Sí, claro, o sea, yo básicamente, yo lo que yo intento decir es que es bueno, pero fíjate a verte, la mayor parte de los jugadores de Camerún, que también juegan aquí en Europa, no son esos chavales que salen dentro de Camerún, ¿eh? Salen de Camerún, ven a jugar aquí en Europa, porque Pamoleto es un claro ejemplo. Eto no nace aquí en España. Eto sale de Camerún. No. O sea, que decir, no, pero ahora mismo, ese chaval de Barcelona que vamos a decir que puede jugar con Guinea, che, que Guinea le contrate ahora mismo de que vale, ven a jugar con Guinea. Alguien nos dice aquí que sus hijos saben cantar el himno de Guinea Ecuatorial. Eso estaría bien. Sería una buena noticia porque... Pero nosotros, muy pocos. Porque nosotros, creo que, según lo que se ha contado ahí, no vamos a jugar las eliminaciones del Mundial 2020. Tal, ¿no? Sí, sí, 26. Creo, ¿no? Y se han quedado quietos. Y se han quedado quietos sin hacer nada. Los chavales, ¿sabes? Si les dijera los nombres de cuántos jugadores han escrito a Actualidad Guinea Mundo directamente cuando supieron lo de la sub-20, y con la decepción que han llevado todos esos cuando han visto que no hay partido para la sub-20, que nuestra federación se ha dado de baja para no participar. Y si de entre ellos ya había otros a los que sondean otros países, ¿tú crees que esperarán a Guinea? No les esperarán. Acabarán eligiendo a Nigeria, acabarán eligiendo a Malí, acabarán eligiendo a Camerún, acabarán eligiendo a cualquier otro país. O sea, esto es precisamente donde yo estoy diciendo, porque esto ya no es lo que es el fútbol puro talento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un componente administrativo, organización, que es fundamental y básico para que las cosas puedan funcionar. Sin esto, empezamos la casa por el tejado, al final todo cae cuando... O sea, sí, es lo que te decía Agustín, ¿no? Es lo que te decía Agustín, que, y tal como te lo he dicho, que es, estamos preparando una olla dentro de esta, de este plato. Hay varios ingredientes para que el plato salga bien. Está la federación, cómo hace las cosas, está los chavales, cómo han sido educados en su casa, está el nivel de la selección, están muchas cosas que deben ir cuajando para que un chaval diga, yo quiero ir a jugar con Jala. ¡Claro! Rufino, démosle a Agustín paso. Sí, Agustín, explíquese.
Perdona que te lo haga esa pregunta. ¿Has intentado en ciertas y en reiteradas ocasiones entrar en contacto con el llamado presidente de la federación? De forma amigable, sin tener que... ¿Has intentado alguna vez? Créeme. No hay ni un solo presidente, Agustín, no hay, te lo digo aquí de manera oficial, no hay ni un solo presidente de una federación ecuatoguineana de deporte que no haya sido invitado oficialmente a Actualidad Guinea Mundo. Hemos invitado a todos que vengan aquí a explicarnos sus proyectos. El único que suele dar la cara es el de FEIBASKET. Ningún otro. Un buen tío. Invitar a... Aunque él es comentarista. A alguien del programa... Del deporte de Cuartiguicía. En fin, la prensa deportiva, para que intentando darles preguntas para que él, a su vez, las hiciera a la federación, aunque la federación tampoco va a los medios informativos. ¿Has intentado, por ejemplo, David Mongi me dijo, Oscar Juan y otros dicen que la FEGIFUT nunca quiere irse a la prensa? No hacen comunicados. Estamos hablando, os habéis dado de baja en una competición como la Sub-20. Hemos tenido que enterarnos a través de la CAF. La propia FEIFUT no hace ni un comunicado, ni una rueda de prensa para explicar por qué de repente no van a participar en la fase clasificatoria de la Sub-20 si en principio aceptaron participar, porque no son competiciones en las que directamente apuntan tu nombre, sino que te preguntan si tienes equipo para esta categoría. Tú aceptas sí y te incluyen en el sorteo. ¿Cómo puede ser que a falta de 10 semanas es cuando vengas a decir no participaremos y nos caerá otra sanción? Vamos a leer, Quique nos dice, el duelo por Lamine Yamal es de España y Marruecos. Guinea está fuera de este duelo. Según mis fuentes más cercanas, el jugador hasta ahora lo único que le piden es que ponga en su camiseta Lamine Ebana. Gregorio Osumu nos dice, con lo que conozco a Igor, yo creo que él se porta como un ecuatoriano, sea en la cultura o en otra parte. Muchas gracias por la información. ¿Es el mismo que se llama Lamine Ebana? No. Igor Oyono es de padre y madre de Puerto Guinea. El chaval del Villarreal que hizo, no sé, 50 goles la temporada pasada. Y ha sido llamado por primera vez con la selección española sub-15. ¡Ah, la la! Ya se... Eso, chaval. Ahora ya no consciente que a los afrodescendientes se fueran. Ya ves que tienen ahí a Valdés y otros. Ya no lo consciente. Se dio no, pero... Y es que vi un vídeo que era gracioso, pero que acabé entendiéndolo. Un señor decía que una selección que no tenga un negro en su plantilla no puede volver a ganar un mundial. Y esto es real. Necesitas tener a negros en tu plantilla para ganar un mundial actualmente. Y es así. Porque tenemos físico y talento. Pero mi pregunta es sobre el presentador. Ya que tú tienes más información, indagas, hablas con gente, realmente, ¿qué es lo que te explican del por qué no hay una Liga Nacional en Guinea? Es que, pues, ¿qué te dicen? ¿Qué información te dan? No de proyecto. Bueno, como te estoy diciendo, si una gente no hace comunicados oficiales ni dan rueda de prensa, ¿cómo esperas saber el porqué de las cosas? Nunca te dicen el porqué. El porqué suele ser de vez en cuando no hay fondos, que a veces es lo que suele salir. No hay fondos. De hecho, el siguiente tema aquí que vamos a abordar es el reparto de los fondos. Se trata de que hay 229 millones que se va a repartir para los equipos para esta semana y puede pasar cualquier cosa en la FEIFUT. Para alguien que ha estado ahí como Agustín, que ha participado en un equipo de Guinea, sabe buenamente lo que puede pasar en una reunión como esta, donde se va a repartir 200 y pico de millones para los clubes. Pero ¿dónde está el problema? No hay liga porque no hay proyecto. Si yo ya te respondo en mi opinión, no en lo que me dicen. Yo creo que no hay liga porque no hay proyecto. Por ejemplo, la liga de la temporada pasada, a estas alturas ya se jugaba. Tanto la masculina como la femenina. Pero en este año todavía no se ha iniciado la liga. Y estamos ya en noviembre. Entonces, desde el momento que no hay un claro
e inicio y final como fecha de la liga, los equipos no se portan de manera profesional. Estábamos dando aquí como primera noticia que no se sabe si los equipos de la región continental han comenzado ya la pretemporada. ¿Cómo comienza un equipo la pretemporada si no sabe cuándo comienza la temporada? Ningún equipo. No puedes comenzar la temporada. Hermano, después los equipos no son equipos. Son unas asociaciones para ganar dinero. Ahí está. Entonces, si un equipo mismo no tiene dinero para ni siquiera comprar agua a sus jugadores, entonces tiene que esperar hasta que se libere los fondos para que tenga un poco de dinero y empiece a preparar la temporada. Entonces, todo está bloqueado por la mala organización. Te respondo un aspecto ahí. O sea, lo agrego, diría, más información respecto a la información, respecto al conocimiento que tengo, porque he trabajado con los equipos. Mira, gran parte de esos que dicen ser presidente de la federación no presentan sus candidaturas con la tendencia de promocionar el fútbol ecuatoguineano o ninguna actividad deportiva ecuatoguineana. La única tendencia es hacerse con los fondos, llenar los bolsillos al máximo como pueda posible. ¿Sí? Eso es lo que notas en la FEGIBASKET, la misma historia en voleibol, la misma historia en básquetbol, en todas las modalidades. Ninguno de ellos viene ahí para promocionar. Si hasta la prensa deportiva ha creado ya una federación donde dicen que nadie ve el dinero, los 7 millones y medio que le dan cada mes, los está quedando David Mosby. ¡Ojo, tío! ¿En serio? A David, no, él es un poco claro. Yo puedo hacer que él se presente ante vosotros y declararlo. Yo se lo consulté. Me dice, Agustín, te lo digo en serio, le conozco muy bien, que ningún centavo ha entrado en las arcas de nuestra federación. Primero, la federación es el grupo de ellos no tiene una cuenta bancaria. No ha recibido nada. Y están preparando una moción de censura a su contra los periodistas deportivos. Contra David. Están reuniendo firmas para echarle como presidente. Está ya. No me jodas, tío. Es que si los presidentes de la federación fuesen listos, en esa federación hay una burrada de dineros entre desde fuera que por dentro. Si tuviesen ideas de gerencia institucional, se desarrollarían más y llenarían los bolsillos, pero son una banda de inoperantes que solo saben robar a mano dura y punto. Pero Agustín, ¿a quién crees que va a acabar el dinero de la federación de periodistas? Que en principio no sabemos por qué tiene que existir una federación de periodistas, porque los periodistas no compiten, no pueden tener federación, pueden tener asociación. Pero claro, la federación tiene asociación. Bueno, no se sabe. Yo se lo pregunté, él me dijo, venía funcionando de una forma que la federación, al que le parecía mejor, de decir, oye, vete allá, mañana se va ¿cómo se llama? Café Ban Sportif a jugar en Ghana. Si al presidente le gustaba a Juan Pedro, oye, prepara mañana, la situación se va a tal lugar. Entonces ellos dijeron, no queremos eso. Si es que somos nosotros los únicos que viajan, ¿qué tal aquel que hace comentarios en el Bebeín, en Anobón? ¿Qué tal que todos debemos participar? Entonces, para ello, para que la federación no les eligiera así, democráticamente, entonces ellos crearon ese ente para evitar los conflictos entre sí mismos. Que la federación no sea aquel que escoge, sino... O sea, la FEDIFUT, sino la misma, el mismo ente de periodistas deportivos. Así me explicó él. Y así funciona. Pero que hasta ahora no les han dado ni un centavo. Entonces hay contradicciones, porque una de las cosas que sabemos es que hace meses atrás se les dio una amonestación a la Federación de Periodistas, donde les dijeron que no estaban trabajando. Si no trabajaban, les iban a quitar la subvención. De hecho, publicaron que iban a crear una revista para justificar su subvención.
Y de repente dicen que no se sabe dónde van los 7,5 millones mensuales. Te pregunto, ¿qué trabajo van a hacer en la Fegifood si es que la Fegifood misma no es Fegifood en el despacho? Si el balón no vuelta sobre el terreno del juego, ¿qué trabajo harán los periodistas si es que no existe una liga? Si es que no... A la federación se le conocen... O sea, son federaciones de efemérides. Tal cumpleaños, como le dijo el presidente, ¿cómo se llama? El secretario de Estado de Deportes. El cumpleaños del vicepresidente tiene que ser celebrados en Guinea como los Juegos Olímpicos. ¿Ya lo ves? Y después de eso, ese efeméride, ya está. Entonces, ¿qué trabajo harán los periodistas en la Fegifood? Si es que... Bueno, pero el deporte ecuatoriano es que es un conjunto de todo. Si no hay fútbol en Guinea o un boxeo, no significa que no exista deporte para los ecuatorianos. Nosotros no hablamos de liga todos los días, aún así hablamos de deporte toda la semana. Que el periodista ecuatoriano no tiene que viajar para saber de Guinea. Estamos en el siglo XXI donde con tu móvil puedes localizar a deportistas ecuatorianos de todo el mundo y hacer programas sobre ellos. No tiene que ser siempre la liga de Guinea. No tiene que ser solamente la liga de Guinea. No, pero realmente lo que has dicho ahí, ¿no? Es lo que hay, tío. Tanto como tú con el otro compañero que estamos aquí los tres, ¿no? Es como todo lo que nos pasa, ¿no? La falta de lo que es el sentido, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, lo que es el ámbito político, un sentido de Estado, ¿no? De gente que quiere el bien de las cosas, ¿no? De que todo funcione y tal. Pero no estamos en el ámbito político. Fíjate. El antiguo presidente de la Federación Española, José María Villar, ¿no? Yo todo de aquí sí que lo sigo mucho más. Villar, es verdad que su... Porque de hecho, él ha estado 20 y pico de años en la Federación. ¿Por qué? Porque Villar ha sido un buen gestor. Pero ¿qué es lo que pasa? Básicamente, chicos, la corrupción es lo malo, ¿no?, de un país. Y tú... te puedes corromperte, no porque tú mismo vas metiendo la mano en la caja, sino que simplemente has dejado que la gente actúe por tus influencias. Fíjate, la Federación Española, antes de que España ganase la Eurocopa, ¿no?, vivía de la subvención. Pero ¿qué es lo que pasa? El éxito de la Eurocopa que España gana en 2008, hace que la federación deje de depender de la subvención. ¿Por qué? Porque entraron patrocinadores, Iberdrola y tal. Y esto es lo que hace que Villar tenga el control absoluto de la federación. ¿Por qué? Porque si el Estado no pone dinero, no te puede auditar. Sí. ¿Me entiendes, no? Tú sí, lo que haces, tú mismo te auditas por la federación, por los socios, por los miembros y tal, ¿vale? ¿Por qué? Porque el fútbol tiene un componente emocional. Por eso la gente gana mucho dinero. Porque va a ver a Messi, va a ver la maravilla, tal. El éxito que hemos tenido en la Copa de África, ¿no?, tenía que haber hecho que la federación ahora mismo tenga unos fondos a través de patrocinadores y no depender de la subvención. Es lo que digo yo. No son inteligentes. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, a ver lo que tú dices ahí, el compañero, tío, la gente no trabaja para el bien común. La gente solo piensa en su bolsillo. Piensa así de claro. En relación al comentario que estás haciendo, vamos a leer a Sumu, que dice, pausa, vicepresidente de Bormonga. Lindo, vicepresidente de Ecuaosa. Ciro, vicepresidente de Lindo. Matos Dur, vicepresidente de Ciro. ¿Cómo va a cambiar las cosas así? O sea, quiere hacernos entender que llevamos entre 20 y 15 años con la misma gente. Sí. O sea, con la misma gente. Entonces, no esperen un cambio. O sea que, esto es lo que estamos diciendo aquí. ¿Cómo un chaval que tiene aspiraciones de poder jugar con Marruecos, con España, que Guinea le puede convencer? Pero, tío, el chaval se pregunta, ¿hay liga en Guinea, tío?
¿Tú cómo se lo explicas? O sea, explica que no hay una liga nacional. Explícale de que el Mundial 2026 no vamos a jugar las eliminatorias. O sea, vamos a ver, alguien nos dice aquí, propongan soluciones, señores. Está bien criticar lo que se hace mal, pero también lo está proponer alternativas. Pero si estáis hablando de alternativas, de que los equipos no deberían dependerse de la federación. A ver, lo que dice este chico no es lo típico de cómo funciona nuestro país. O sea, si un ciudadano normal critica algo, no, tú lo puedes hacer, da las soluciones, tío. Un ciudadano normal no tiene las herramientas para poder poner la solución. Sí, empiezan a llamar de tal. Sí, sí, si lo repetimos aquí simplemente que venga alguien aquí a explicarnos cómo funcionará la Liga de Guinea. Esto ya es proponer una solución, ¿no? Que al menos el pueblo sepa qué es lo que tiene que exigirle a la federación. La gente que está en la junta directiva, que toma las decisiones, ellos sí que saben si se puede hacer una liga o no. Un ciudadano normal, como estamos aquí, vale, tú que eres un periodista de prestigio y ya reconocido a nivel de Guinea, tú puedes tener más información que yo, pero que te digan, proponga una solución, pero ¿cómo lo hace? Si yo no tengo las herramientas para poder hacerlo. De hecho, os pagan para hacer esa gestión. Y una cosa que quisiera señalar. Como él habla de propuestas, reiteramos que no estamos en contra de nadie, de ninguna persona física, jurídica o ninguna institución. Como quiera que hablamos de nuestra trata de nuestro país, y cuando hablamos del país, que no es de nadie, sino de todos nosotros, debemos puntualizar los aspectos, esclarecerlos. Ahora, respecto a la gestión de jugadores, querido amigo y cualquier otro que nos sigue, nosotros proponemos que la federación, en cuanto a la gestión de los jugadores de la diáspora, que crea un departamento que se ocupa de gestionarles, hacerles un seguimiento. Por ejemplo, una persona como, ¿cómo lo llaman? Benjamín. Benjamín tiene mucho respeto ante esos jugadores. Si le encargan esa tarea, le dan unos pequeños fondos para que pueda desplazarse, encontrarse con ellos, los que están en Alemania, en Holanda y tal, y hablarles, hacerles una abogacía. Les aseguro que esos muchachos tendrán una confianza, pero con una de tal forma que lo que les vaya a decir Benjamín al jugador, a la familia, no tenga que ser Benjamín el condenado, que la federación lo respalde, que el ministerio lo respalde. Eso es lo que ahora en todos los países hay representantes de los jugadores de la diáspora en todos los países ahora. Bien, ya que estamos hablando de federaciones, voy a darle una información en resumen de lo que gana cada federación ecuatoguineana por año. Por ejemplo, la FEIFUT es la que más gana. Anualmente le subvencionan por 62,5 millones. O sea, mensual, 62,5 millones mensuales, por lo tanto, 750 millones anuales, lo que le dan a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, 750 millones. Al Comité Olímpico le dan 300 millones, que solo Dios sabe qué hace, porque yo no sé lo que hace el Comité Olímpico. Le dan 300 millones anuales para que hagan feria deportiva, es lo único que han hecho en este año. Dijeron que iban a realizar en diciembre los Juegos Ecuatoguineanos, y diciembre se ha acabado, no sé cuántos días quedan de diciembre para que realicen estos Juegos. Bien, está atletismo, solía embolsar 210 millones. Alguien me dirá qué competiciones de atletismo hay en Guinea como para que
se le den 210 millones. Baloncesto, les dan 240 millones. Al menos es la federación que últimamente está haciendo cosas, pero no tanto como para invertir 200 y pico millones. Para mí hasta ahora no hacen nada. Nada. Sí, bueno, una liga de dos meses no es una liga. Boxeo. A nuestros amigos de boxeo les subvencionan por 120 millones anuales. Tampoco boxeo. Porque solo vemos a Raúl ir a pelear y Raúl se queja de que la federación no le dice nada, que es Muni, su patrocinador, quien le paga el viaje. Entonces no sabemos dónde van esos 210 millones. Los de karate. No, deporte escolar. No. Vamos a subir un poco más. Los de minusválidos. La federación de minusválidos, señores. La federación de minusválidos cobra 210 millones. ¿Qué competiciones organiza la federación de minusválidos en Guinea? No sé. Es que, vamos a ver. Los de deporte escolar. Deporte escolar, Federación de Deporte Escolar, se embolsa 210 millones también. Vamos a ver, no hay liga escolar, pero la Federación de Deporte Escolar se embolsa 210 millones anuales. Ni siquiera hay liga escolar de fútbol, de baloncesto o alguna otra competición. ¿Pero qué se hace con 200 y pico de millones, señores? ¿Qué quiere ser el presidente de esa federación? ¿Cómo se llama? No sé. Karate, pero los de la Federación de Karate. Investígalo. Lo voy a investigar. Los de la Federación de Karate se embolsan 150 millones. ¿Alguien conoce a alguien que pelee karate en Guinea? Porque ni siquiera conocemos a los deportistas. Los de judo. Aquí lo primero que les va a sorprender es que os vais a enterar de federaciones que no sabéis que existen en Guinea, pero sí que se embolsa. Porque papá, y rugby, ¿no? Papá y rugby también, ¿no? Vamos a ir leyendo. Los de judo, la federación de judo se embolsa 60 millones anuales, o sea, 5 mensuales. Los de natación, 60 millones también. Los de la Federación de Natación. Los de la Federación de Taekwondo se embolsan 30 millones anuales. 2.500.000 mensuales. Los de arqueología y culturismo, 90 millones. Vamos a ver. ¿Cómo es posible que incluso arqueología y culturismo se embolse más que natación? Al menos los nadadores van a competiciones a hacer el ridículo, pero van. Van, pero los de culturismo y arqueología no sé cuándo compiten. Pero lo de la natación tampoco, porque yo me entero que las piscinas ya no funcionan, ¿no? Sí, pero al menos van fuera de Guinea a competir. Por ejemplo, en este ¿pero año... ¿cómo vas a competir sin piscina? ¿Pero cómo vas a ir a competir si cuando tienes una piscina y no la puedes mantener? Dicen que los deportistas, estuvimos hablando con los propios deportistas aquí y nos respondieron que entrenan en el Hotel Ibis. Y cuando le decimos, sin competiciones no puedes irte a Sydney a competir. Dicen, no, tú mismo vas mejorando tus marcas, pero ¿cómo? Una cosa es competir, otra cosa es nadar solo en la piscina. Pero más curioso es que, por lo menos, si la subvención que reciben fuese para que la piscina esté en condiciones, ¿vale? Se puede decir que se mantiene la piscina. Porque la piscina es la materia. ¿Cómo es posible que no se puede mantener una piscina con 5 porque millones? Porque la piscina es la materia. Apenas materia prima para poner para ese tío. Bueno, seguimos. La Federación de Kickboxing, 150 millones anuales. Sí. Tampoco sabemos cuándo pelean. Ahí es donde está Asumosa. Sabemos si él mismo se lo ha quedado todo. Nada. Asumosa está en Chile. Tras un título se está viviendo de eso. Asumosa está en Chile. Federación de tenis. No sé si hay algún compañero que ha ido a competir en algún torneo de tenis. Nada. En África. O nada. Y carecen incluso de bolas. Nada, son chiringuitos. Así dijo él mismo. Que no tienen ni bola de tenis, ni raqueta. Él lo dijo. Pero sí, pero se llevan 60 millones. A ver, a ver, tenis, sí, 60 millones. Los de golf, la federación de golf,
Lo de la Federación de Golf se llevan, vamos a ver, 150 millones. Sabemos quién está ahí. ¿Quién es el presidente? Agustín. Sí. Agustín, por favor. Dale, ¿quién es el presidente? Gabriel. Sí, la Federación de Golf se lleva 150 millones. ¿Quién? La Federación de Ciclismo, que no sabemos cuándo ha habido ciclismo en Guinea en toda su historia. Federación de 30 millones. Allá. Voleibol. Solo Dios sabe cuándo se practica en Guinea. Ahí está. Voleibol, 30 millones. Badminton. Señores, badminton. Que hasta tuve que buscar el nombre de ese deporte para ver imágenes. Y tener que ubicarme y saber qué es badminton. Dicen que tenemos esta federación y no es, se lleva 30 millones. Es cuando un deporte tiene éxito, hay aún listo que cree estatutos para la federación. Sí, como el badminton está teniendo apogeo últimamente, entonces aprovechan y crean federaciones. El de voleibol, este chico nunca pintó en la cancha de voleibol. Santiago, nunca. No, pero para que tú veas una cosa, ¿no? Yo que nací en Malabo, yo soy de Malabo, yo soy fan, pero yo nací y crecí en Malabo, ¿no? Es que lo más curioso es que cuando no había dinero es cuando había deporte. Sí, sí. De todas las categorías. Hasta la historia del fútbol ecuatoriano dicen eso, la historia del deporte ecuatoriano. No, porque teníamos buenos luchadores de boxeo. No, porque son cosas que yo puedo hablar ahora mismo y yo ya voy a, yo ya tengo ya 30 y pico y yo desde niño, yo me acuerdo buenamente que habían todas las modalidades deportivas en Guinea en los años 90. ¿Sí? Había hasta principio de 2000 habían todas las, hasta había liga escolar. De Pau, tú puedes saber que el voleibol tenía hasta segunda división. Yo sí en la segunda división en Cosmos, sí. En la primera de Cosmos y jugué, tenía segunda. Sí. En Malabo y en Bata. Segunda división, pero te digo que fíjate, una liga competente. Fíjate, cada equipo de fútbol. Que había segunda división de voleibol. ¿Sí? Cada equipo de fútbol en Guinea, cada equipo de fútbol, el Añema Atlético, que son vacunas y tal, tenía una cantera. Ah, sí. Cada equipo tenía una cantera, cantera de que van subiendo, o sea, hay un ascenso. Bien, vamos a ir acabando con lo de las subvenciones. Los de Full Contact también se llevan 30 millones. Los de Kung Fu se llevan 90 millones. ¿Para ir rugby? Los de ajedrez, no, aquí no hay rugby. Los de ajedrez se llevan 30 millones y los de prensa deportiva se llevan 90 millones. ¿Cómo? ¿30? ¿90 millones? Sí, sí. Anda. Entonces, esos dineros se quedan en bolsillo de alguien. Siempre ha sido así. Así es. Siempre hay algún listillo. Ahora bien, como estábamos hablando de por qué hay problemas dentro de, o sea, con las subvenciones, miramos, dentro de la FEDIFUT hay el presidente de la FEDIFUT, que es Venancio Tomás, es el que dirige la Academia Deportiva Cano Sport. Vamos a ver cómo se reparte la subvención. Lucrecio Matías, que forma parte, estamos contando gente de la Junta actual. Lucrecio Matías es el propietario o el director o el presidente de Interlitoral. Juan Mañondo, que es el vicepresidente de la federación, es el propietario de Malabochín y Futurochín. Veamos. Alfonso Palacio, presidente de, a ver, el club está escrito, pero tengo el escudo, creo que es Real Dona o algo así. Sí. Está Santiago Amaga, que no tiene club. Bienvenido al Teba, de Leones Vegetarianos. Uh-huh. Está Simeón Asier, de no sé qué club también tiene club. El escudo no me suena bien. Martín Dobón,
de Deportivo Bungomo, Rocío Íngono de Real Dona. O sea, estamos hablando aquí que de entre los 14 o 13 miembros de la junta actual, 12 de ellos tienen club. Tienen un club en primera división, ya sea masculina o femenina. Entonces, ¿cómo se espera que se va a repartir los 229 millones? Entonces, para eso se crean clubes. Porque si tú ya estás dentro de la federación, vamos a ver, si la primera división tiene 16 equipos y aquí hay 12 miembros que forman parte de la junta, entonces no hay forma de que los clubes puedan hacer un bloqueo a la federación si se quejan de la gestión. Nada. Porque la Federación Lima tiene la mayoría de los clubes. Por lo tanto, cualquier decisión que tomen ellos sale adelante. Esos cuatro que quedan de fuera sin un representante de la federación no cuentan. No puede. Mitad más no. ¿Sí? Es que es eso. No, pero realmente no. Y yo siempre lo digo, ¿no? La cuestión no es esta, ¿vale? ¿Por qué? Porque. Y es también el problema que yo tengo, ¿no? Porque de hecho, a mí nunca me vas a ver en cualquier debate de que se habla de Guinea, sea político y tal, mencionar a las personas. ¿Por qué? Porque. El problema no son las personas, o sea, hay que decir, ¿no? El tema son los proyectos, ¿vale? Y la capacidad de la gente que ponen a esta gente ahí, porque la gente sí que te pone ahí, y esa gente sí que tiene la responsabilidad también de solucionar ese problema, porque hay unos estatutos, para cumplirlas, ¿vale? Porque el hablar de las personas, ¿no? Al final nos acabamos olvidando de la cuestión de fondo. ¿Por qué? Porque la gente que destruye proyectos, cosas y tal, esta gente hacen para que se deje de hablar de proyectos y se hablen de personas. Y cuando ya se hablan de personas, no, ya es un problema. Porque sí. No. Porque la cuestión no son los problemas. Ve como, por ejemplo, también, chicos, lo voy a meter ahora mismo en la colación del tema de político en Guinea, ¿no? Tú escuchas que si tal, no. El problema es, ¿qué es lo que se busca? Que se cumpla la ley. Que todo el mundo está por debajo de la ley. Nada más. A partir de ahí, todo lo demás sobra. Que si tal, fulano, tal. ¿Por qué? Porque la gente que socava las instituciones, las socavan para que se hablen de las personas. Y no se hablan de los proyectos. Porque sí, siempre. Pero no se puede hablar de un proyecto si no lo tienes. No. Y es más. Por eso, básicamente, aniquilan lo que son los proyectos para hablar de las personas. Y ese es el tema, porque cuando se habla de las personas, es en el terreno donde esa persona está fuerte. Sí, pero va igual lo que digas de él. Rufino, sepa que el proyecto no se autoconcibe, no se autodiseña. Así es. El bagaje cultural humano, el patrimonio intelectual, es lo que concibe el proyecto, lo diseña, lo comparte y después integra a los que lo van a implementar. Entonces, no se puede desvincular el humano y la obra. La obra es el proyecto, pero ¿quién injerencia ese proyecto? El humano. Entonces, en el momento en que el humano no ejerce la función o el proyecto no funciona, entonces nos vamos a lo mismo. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo gerencia? Desde ahí encontrarás que el componente humano es el problema, no el proyecto en sí. Pero ahí discrepo un poco contigo. ¿Por qué? Vamos a ir avanzando con la última fase del debate, porque tenemos que dar noticias también. La última fase del debate, primero vamos a leer este comunicado, que es de la FEIFUT. Dice, por medio del presente, la Secretaría General de la FEIFUT convoca a todos los representantes de los equipos de primera división masculina y femenina de una división fútbol sala, tanto de la región insular como de la región continental, para las siguientes fechas. Región insular, miércoles, día 14 de diciembre del año en curso, en la sala de la Junta de la FEIFUT. Región continental, viernes del 16 de diciembre del año en curso, en la FEIFUT de Bata. Orden del día, entrega de las licencias a los equipos,
anuncio de la fecha de inicio de la temporada liguera 2022-2023, informar sobre el pago a los equipos. Todo lo demás ya es sugerencias. Entonces, con eso dicen que esta semana, o sea, se necesita a todos los equipos, ya sea en la sede de la Facebook, en Bata, como la sede de Malabo, para repartir dinero. Bien, ¿cuánto dinero se prevé que se reparta? 296 millones, supuestamente, es lo que se va a repartir entre los 16 equipos de primera división masculina, 16 equipos de primera división femenina y los 12 equipos de primera división femenina, 12 de primera división masculina. La pregunta aquí es, ¿cómo creéis que se tiene que repartir ese dinero? ¿O cómo creéis que se va a repartir? Porque no sabemos si se reparte dependiendo de en qué posición quedó cada uno en la temporada pasada, o se reparte dependiendo de quién es el presidente de este club, o se reparte dependiendo de otra cosa, porque no sé qué criterio se va a utilizar para repartir 292 millones. No, pero es que realmente repartir dinero en el sentido de entregado a los clubes, vale, eso es lo que yo no entiendo. Como yo no sé cómo funciona, porque lo que yo puedo entender es que la federación tiene unos gastos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque realmente no es hacer una comparación, ¿no? Pero realmente aquí los clubes asumen sus gastos. Es que así tiene que ser, y así tiene que funcionar el fútbol. Tienes que ganar. Claro, ¿por qué? Porque por todo lo demás, pero no es la federación la que tiene que pagarte para que levantes tu club. Es que claro, porque, o sea, que la federación le subvencione a la federación es lo más normal. ¿Por qué? Porque la federación tiene... tiene un organigrama, o sea, fomenta lo que es el deporte, el fútbol. Pero los equipos son empresas, sociedades anónimas o limitadas. Limitadas. O sea que lo que tiene que hacer un equipo es buscar patrocinadores para que le... O sea, ¿qué es? ¿Se van a pagar los jugadores también? De Pau, sí. ¿Has preguntado qué criterio debería haber sido la ideal en cuanto, es decir, el monto que correspondría a cada equipo? A nivel de la federación, todos los clubes, en principio, eso teóricamente, tienen el mismo nivel de consideración. Esto a nivel de la primera división, segunda división, todos los clubes tienen el mismo ranking de consideración. No importa qué dice tu vitrina, o, no. A nivel, tienen el mismo nivel de consideración. Ahora, por tanto, la distribución tiene que ser equitativa. Si son 5 millones por equipo, 5 por equipo. Ahora, en la segunda, lo mismo. Entonces, a nivel de la federación, a nivel del fútbol masculino, femenino, los países han cometido ciertos errores, que es lo que ha retrasado el desarrollo del fútbol femenino, pero que América ha superado, porque América lo cometió ese error en el básquet, porque el básquet femenino no está a la altura del básquet masculino en América. Pero cuando empezaron a profesionalizar el fútbol masculino y femenino, dijeron, lo vamos a situar en el mismo nivel del fútbol femenino, masculino. Por eso, los jugadores, las mujeres acá, cobran idénticamente como los jugadores, como la liga masculina, aquí en Estados Unidos. Igual. Entonces, ahora se está queriendo hacer lo mismo en otros países, en Francia, no tanto. Ahora, yo propondría que paguen lo que pagasen lo mismísimo. Y son 50 para hacer el fútbol masculino, 50 para el fútbol masculino, para que esos equipos vayasen levantándose, si se quiere hacer la distribución. Y que las mujeres han venido criticando, que están siendo olvidadas, injustas. Sí, sí. ¿Has visto lo que ha pasado en el básquet? En cuanto a la distribución de los trofeos.
5 millones para el equipo masculino y, no sé, 1 millón para el equipo femenino. ¿Qué es esto? ¿Y cómo crees que ese equipo podrá levantarse? Entonces, no, propongo que diesen lo mismo a cada equipo, según la división. Sí, y lo que también pienso yo es, si la federación dejase de subvencionar a los equipos directamente y le subvencionase por posición, yo, en mi caso, yo propondría que se subvencione a los equipos dependiendo de la posición que haya acabado en una temporada. O sea, si jugamos 16 equipos y tenemos 200 millones, le corresponderá a cada uno el tanto por ciento dependiendo de la posición en la que haya quedado. Esto crearía competencia porque ya no te conflictos, o sea, no te vas a conformar con ser equipo de primera división, porque ya sabes buenamente que quedar décimo no te hace ganar lo mismo que quedar octavo. Y por otra parte, también propondría que si no se subvencionan los equipos, en vez de que la liga sea de 10, 15 millones, que la liga sea de 100 millones. Esto sí que crea competencia de verdad, porque si un equipo sabe que puede ganar 100 millones ganándote la liga, primero, los equipos, no volverá a haber equipos sin un patrocinador por detrás. La gente va a crear equipos de verdad, subvencionándolos, patrocinándolos, porque sabe que al final de la temporada tiene la posibilidad de ganarte 100 o 150 millones. Pero un equipo que va a ganar 15 millones por ser campeón, eso ni siquiera le da para pagar a los jugadores durante toda la temporada. Y se diera esos 100 millones. Si se diera. Pero de los 750, debería poder dar 100, ¿no? Mínimamente. Fíjate que yo no tengo un criterio realmente del por qué se tienen que dar dinero a los jugadores. ¿Por qué? Porque el fútbol mismo tiene que generar ingresos. Evidentemente. Porque es un espectáculo, que la gente lo paga. Entonces, ese dinero de las entradas, ¿qué hace? ¿Por qué? Porque parte de lo que es el negocio del fútbol, ve, porque básicamente, aquí los clubes aquí en España, ¿cómo ganan dinero? Básicamente ganan dinero por lo que es el derecho de imagen. Ya, pero nuestra liga no está retransmitida, o sea, no se retransmite nuestra liga y no hay público. Ahí es donde entra la federación para hacer suficiente marketing para que la gente quiera ir a ver los partidos, para que la tele retransmita los partidos. Desde ahí llegará alguien que diga, yo voy a comprar los derechos de imagen. Pero que te quiero decir alguna cosa, de qué es lo que yo te vuelvo atrás, tío. Y yo que yo soy, voy a cumplir lo que me explico, tío. Un partido del Langema Atlético se jugaba a las 4. El estadio ya estaba lleno a las 12. Rebola Basacato. O sea, que decir, ¿no? O sea, a Pelañema Atlético van a jugar a las 4, pero a las 12 el estadio ya está lleno. Sí. La pregunta siempre ha sido esta: ¿qué pasó? Claro, o sea, como para que cuando se juega la liga local, nadie ni siquiera se dé cuenta de que se está jugando un partido en el estadio. Tepo, yo te respondo. El componente, la actitud del componente humano, los actores del deporte ecuatoguineano han jugado un rol desastroso que ha decepcionado a los aficionados. Cuando te das cuenta que empieza una corrupción activa y se perpetra y no se llega a frenar, toda la gente se decepciona. Cuando llegó a ver ese tipo, el equipo que era presidente de ¿cómo lo llaman? El equipo era Gazman Sportif. Lo cambió de nombre, trajo Renacimiento de no sé dónde. Desde ahí el fútbol ecuatoriano de las ligas empezó a decaerse. Era que eso entró, ¿no? Sí, la corrupción era visible, tangible y sensible. Desde ahí la gente empezó a decir que decía, este no es un equipo. Está promocionando su imagen. Y así como vino, de forma, y así también se fue. Y el equipo se acabó. Entonces, es la corrupción que ha decepcionado a muchos que no ganaban nada. Solo les gustaba el fútbol. No, pero básicamente lo que hemos dicho aquí, ¿no? Yo creo que, pero que antes también ha dicho el presentador, de que no hay una sola cosa. O sea, es como una olla de comida. O sea, cuando la comida sale mal, es porque... No, bueno, los ingredientes han estado mal. No solo... Claro, porque... No, no.
que sí me porque la sal, solamente la sal puede arruinar. No, claro, claro. Y la sal, sabemos lo que es la sal en nuestras federaciones. Esto es la sal. Para mí no hay un solo componente, ¿no? Porque hay muchos, tío. Hay un montón de cosas y tal. ¿Por qué? Porque para que las cosas lleguen hasta donde ya estamos, de que han pasado, que casi ya no hay deporte. O sea, básicamente no hay deporte en Guinea. Que es por algo. Porque yo me acuerdo que yo que nací en Malabo, había de todo, tío. Voleibol, baloncesto, natación. Pues de hecho, habían estrellas. Pero en el deporte había una estrella. Vas a donde se corre, ahí estaban vos de Longa, sea tío, Bembatela en el fútbol, Macuanja, tal, sea tío, o sea, había gente. Pues este Longa forma parte de la federación ahora. Sí, pero. Hombre, Longa puede estar ahí, porque Longa ha sido una estrella. Es decir, no, Longa es bastante. Sí, pero ser una estrella del fútbol no te convierte en buen gestor. Justamente, conocemos a quién. No, pero es básicamente, a ver, si yo ahora mismo yo puedo dirigir una federación de fútbol, y yo claro, el presidente de la FIFA no ha jugado al fútbol. Pero la gente que promociona el fútbol son los jugadores. ¿Ya? Porque la imagen de la FIFA a nivel del mundo son los jugadores, así que promocionan la FIFA. Sí, pero después pregunta por qué la gente ya no va a los estadios. No sé, he respondido que cuando a priori sabes qué equipo va a ganar, jugando bien o mal, es lo que ha decepcionado a la gente no participar en los estadios, en los partidos. Cuando sabes que realmente va a ganar, aunque jugando mal, gana. ¿Te acuerdas del caso Deportivo de Binayón y Malabolín de la Liga Femenina de esta temporada? Donde yo creo que no. A ver, la lleva Palético, ganaba a Mongomó tranquilamente, ganaba tal. Yo creo que no. Ibas a ver fútbol. Donde sabías que la Yema ganaba porque jugaba mejor que ellos. Sí. Tú bien lo sabes. Porque la Yema, de todo lo que se puede decir de la Yema, yo que soy hincha de Atlético, pero la Yema, tío, tú, chico, a ver, la Yema tenía un super equipo, tío. Sí. ¿Sabes qué decir? La Yema tenía un super equipo. Vale, chicos. Hola. Creo que vamos a ir cortando el debate para dar las noticias internacionales de los jugadores fuera de Guinea y así cerrar el programa. Así que, Rufino, muchas gracias por haberte presentado aquí hoy. Un placer. Agustín, muchas gracias, como siempre. A veces, cuanta más gente tenemos los programas, mejor, porque así escuchamos varias opiniones. Siga insistiendo a que puedas entrevistar a alguien de la CEDIFUT, por favor, siga insistiendo. Tráeme a la Mimolzi. Quiero saber dónde están los 7,5 millones. Porque me dieron un dato. Después de la Copa de África, la Mimolzi dice que no en Camerún un mes y medio, viviendo la vida. ¿A quién? Este dato. David Mosby se quedó en Camerún haciendo sus gestiones personales. Y acaba de casarse. Ahí huele a dinero. No. Vamos a ver, ya tenemos dos antecedentes. Que el dinero se queda después de la Copa de África, como periodista que ha ido a cubrir la Copa de África, se queda un mes en Camerún. Y meses después haces una boda tradicional, como sabemos lo que cuestan las bodas en Guinea ahora. Es que. No. Pero es muy malo. Lo voy a traer. Pero es muy malo, ¿eh? Eres muy malo. Pues a ver, yo solo intento hacer periodismo de investigación. Te lo voy a traer. Gracias. Vale, chicos, muchas gracias. Si quieren participar en el programa, pueden seguir las noticias, pero ahora ya no es parte de deporte. Ahora voy a ir dando noticias, así que lo pueden seguir desde fuera de las cámaras. Gracias. Vale, un placer. Igualmente, chicos. Vale, gente, muchas gracias por seguirnos y continuamos con las noticias fuera de nuestras fronteras.
de nuestras fronteras, Santiago Eneme vuelve a jugar de titular en el Nantes B. El jugador ecuatoriano medio centro, que saben que no pudo iniciar la temporada por la lesión que sufrió en el primer mes o en el primer partido de la pretemporada, al final, hace ya como 2 meses, se recuperó, empezó la temporada con el Nantes B, perdiendo la oportunidad que tenía de hacer la pretemporada con el primer equipo, al final ha tenido que continuar en el segundo equipo. Santi Eneme es el dorsal número 10, la estrella del Nantes B, y está jugando casi todos los minutos. Lleva ya 6 partidos jugando un total de 446 minutos con el Nantes B. Continuamos. Un jugador del que veníamos hablando bastante en las últimas semanas, que no se le veía, que no recuperaba su puesto en el equipo, era Salomón, o es Salomón Obama. El jugador ecuatoriano delantero del Etnikos Agnas de Chipre ha vuelto a salir titular esta semana después de 2 meses, porque Salomón, la última vez que jugó de titular era en septiembre, antes del parón FIFA. Desde que volvió del parón FIFA no había vuelto a jugar de titular. Por fin Salomón Obama vuelve a jugar de titular, pero ojo, la espina del gol continúa ahí. Salomón Obama no ha hecho gol aún con el Etnikos Agnas. Bien, continuamos. Eloy Aieto se mantiene de titular. José Eloy Aieto, que también había perdido la titularidad en el Navalcarnero durante el mes de octubre, pues ha vuelto a encadenar 4 titularidades consecutivas. Ya saben, el defensa que debutó con la selección en la última convocatoria, José Eloy Aieto del Navalcarnero, vuelve a jugar de titular, encadenando 4 titularidades consecutivas. Bien, vamos a ver, la segunda Real Federación le sigue pesando, sí, a Noela, que la temporada pasada era el chico del que más hablábamos aquí por los goles que iba haciendo en el Logroño. Pues al subirle de categoría, sacarle de división de honor y ponerle en la segunda ref, solo ha hecho un gol en 13 partidos. La categoría parece que le está pesando a Noela, pero le vamos a dar tiempo a ver si el delantero ecuatoriano hace goles. Bien, continuamos. Ojo con Celedonio. Celedonio marca su 5º gol en 14 partidos. Celedonio Abeso, que juega en el Gran Tarajal, es uno de los delanteros ecuatorianos que más nivel están mostrando en esta temporada. Celedonio vuelve a marcar en esta semana y acumula ya 5 goles en 14 partidos. Jen Davis se mantiene titular en el Yosetense. Al delantero ecuatoriano también le está costando mucho hacer goles esta temporada, porque la temporada pasada había hecho 7 goles, pero en esta solo lleva 1 gol. Bien, Lorenzo Zúñiga también le está pesando la segunda división. El jugador todavía no ha marcado en segunda división, a pesar de que sí ha marcado, Ola Fofana, a pesar de que sí ha marcado con el segundo equipo, cuando fue el único partido que le permitieron ir a jugar con el segundo equipo, hizo un doblete. Pero en el primer equipo que juega en segunda división, Lorenzo Zúñiga Uono no ha podido hacer gol con el primer equipo del Málaga. Vamos a ver, Scouting nos dice, no es como Luz Milagrosa, sube de categoría y rinde menos. qué fuerte. A ver si Luz Milagrosa escucha este comentario. Bien. Veamos, otra titularidad de Saúl Cocó, mientras su futuro sigue en el aire para este mes de enero, que puede traer algo interesante. Saúl Cocó sigue acumulando minutos en Las Palmas. De hecho, ha vuelto a jugar de titular los 90 minutos este fin de semana. Bien, Pablo Ganet y José Eló Aieto jugaron, Pablo Ganet y Joanet Eló jugaron un derbi esta jornada, donde el Real Murcia se llevó el derbi por 3-1 ante el Sabadell. Los dos jugadores ecuatorianos no jugaron de titular. Al final entró en la segunda parte, Pablo Ganet entró en la segunda parte y jugó desde el 75, mientras tanto que Joanet Eló no tuvo minutos, pero Pablo Ganet se llevó lo que era el derbi. Primer gol de Emilio Nzue, bien, el lateral ecuatoriano, bueno, delantero, como saben todos, le están utilizando en el Intercity como carrilero o como... Le están utilizando como carrilero y a la vez le están utilizando como lateral. Bueno, no había hecho goles y al final ha hecho su primer gol este fin de semana. Así que
Ahí están los números del capitán. Bien, continuamos. Segundo partido fuera de la convocatoria para Jordan Zamp. No sabemos lo que le pasa a Jordan Gutiérrez. De hecho, había encadenado tres titularidades consecutivas con Elie Prats. De repente, Jordan no sale en ni en las convocatorias de Elie Prats. Intentaremos investigar durante esta semana. Tal vez tenga molestias físicas. Primero, perdió la titularidad y ahora dos partidos consecutivos que no entra en ni en la convocatoria. Intentaremos saber qué es lo que está pasando como para que no esté ni siquiera en la convocatoria. Bien, doblete de Dorian. Dorian Anza está siendo el mejor delantero, el delantero ecuatoriano más productivo de la temporada. 7 goles, encadenando 3 jornadas consecutivas marcando. Es increíble. 2 goles ha hecho en este fin de semana y se coloca con 7 por encima de Bocó, de Celedonio y de Lora. Vamos a ver, los números de Dorian están invitando a mucho optimismo. Ojalá en la selección le sepan aprovechar también a Dorian. Bien, Javier Acapo vuelve a la titularidad una jornada después. La última jornada, Javier Acapo no jugó de titular en su equipo, pero en esta última jornada sí que ha vuelto a jugar, ha vuelto a salir de titular jugando los 90 minutos. Bien, Nico Cata perderá el siguiente partido o la siguiente jornada por acumulación de amarillas. Cuidado, los números del jugador ecuatoriano asustan. 10 partidos, 5 amarillas. El mediocentro ecuatoriano se ve que está repartiendo leña totalmente, como se dice, porque no es normal que un jugador en 10 partidos vaya a tener sanción por acumulación de amarillas, 5 amarillas ya en 10 partidos. Así que la próxima jornada no jugará Nico Cata con el Portugalete. Bien, Cristian Ebea, que había pasado el último mes sin minutos por su microrotura en el pie, la lesión que sufría, por fin esta semana ha vuelto a tener 11 minutos. Bueno, entró en el 80 y el 81 por ahí. Y bueno, ha vuelto a tener minutos y esperamos que ahora la cosa vaya hacia arriba, porque el cambio de aire no le está sentando para nada bien. La temporada pasada en segunda red fue con el Langreo, fue bastante utilizado, fue uno de los jugadores ecuatorianos con más minutos. Cambió el Langreo, se fue al Sporting de Gijón, en su segundo equipo que juega en tercera red, donde pensamos que iba a ser el titular indiscutible y aún así ha ido para abajo. Bien, continuamos. Primera suplencia para Mbella. No se sabe qué ha sido del portero ecuatoriano en esta jornada. De repente, Aitor Mbella no ha salido de titular con el Somosas en esta última jornada. Bien, Moisés Evoco marca su 6.º gol. Si hay alguien que le está echando un pulso a Dorian en esta temporada, es Moisés Evoco, que también vuelve a marcar por creo que 4ª jornada consecutiva. Y fíjense cómo está la cosa, que Dorian tiene 7 goles, mientras tanto que Evoco tiene 6 goles. Detrás de Evoco está Celedonio con 5 goles y está también Solorá. Bien, así que Evoco le está echando un pulso a Dorian. Vamos a ver cómo acaba eso, porque ahora Evoco se coloca con 6 goles. Bien, continuamos. Esteban Obiang no le hemos visto jugando los amistosos del Sassuolo. No se sabe si esto significa que vaya a haber un cambio de aires durante la temporada, durante el mercado de invierno, pero a Esteban Obiang no le hemos podido ver en los amistosos que está jugando el Sassuolo durante ese periodo del Mundial. No sabemos por qué. Esteban Obiang se mantiene de titular. Esteban Obiang se mantiene de titular. Y bueno, Esteban Obiang se mantiene de titular en el Chindia, como hemos podido ver esta semana. Al equipo no le ha ido bien en las últimas 3 jornadas, donde han ido perdiendo, pero Esteban sigue manteniendo su titularidad. Siafa y Miranda, también en la dupla ecuatoriana del Nicky Bolos, se mantiene fuerte en la delantera del Nicky Bolos. Esta semana han ganado, pero no han marcado los delanteros ecuatorianos. No se olviden, Siafa tiene 1 gol ya y Miranda tiene 2 goles. Por lo tanto, mal no lo están haciendo para ser el inicio de temporada.
Bien, continuamos. Michel le gana, Michel y Oquende empatan en el derby. Esta semana jugaron Aniceto Oquende y Michel. Como saben, Michel juega en el Camp Miralet, mientras tanto que Aniceto Oquende juega en el Cambridge Unió. Se enfrentaron los dos jugadores ecuatorianos esta jornada. Quien salió de titular fue Aniceto Oquende. Michel no salió de titular, algo muy inusual. De hecho, entró en el 87 y suele jugar casi todos los minutos. Tal vez tenía molestias físicas, pero el partido acabó en un empate. Bien, lo mismo que le pasa a Pedro Bian es lo que estamos viendo con Machín. Que a Machín no le hemos visto en los partidos amistosos que está jugando el Monza durante este parón de las ligas por el Mundial. Así que no sabemos si Machín también está pensando un posible cambio, como se estaba hablando del Parma y algunos otros clubes. Bien, señoras y señores, estas eran las noticias del Laboratorio de Pau del lunes de hoy. No se sabe. La Mister Mirei y el Mister Severino nos habían prometido estar en el programa de hoy para venir a darnos actualidad sobre sus chavales en Limbe, Camerún. De repente no han aparecido. No sabemos qué más podemos hacer con la gente. Cuando hablas con alguien y esta persona te confirma que va a estar, no sé qué más podemos hacer. Venimos aquí e informamos que esta persona va a estar, pero si no acude, ya no sabemos qué decir, más que pedir disculpas por si hay alguien que estaba viendo el programa solo con el objetivo de poder ver esta pequeña charla. Pedimos disculpas porque no sabemos por qué alguna gente se compromete y al final no acude. Bueno, no me queda más que agradecerles por seguir nuestro programa de hoy, desearles buenas noches, decirles que daremos un break, daremos un descanso. Este jueves haremos un programa sobre fútbol femenino, sobre la selección femenina. Ya tengo aquí la convocatoria de las 19 de la región continental, la preconvocatoria de las 19 chicas que ha elegido el míster en la región continental. Hoy el míster se ha viajado a Malabo para hacer lo mismo a partir de mañana, para preseleccionar a 18 también de Malabo, que jugarían un partido amistoso el 23, tanto las preseleccionadas de la región continental como las de la región insular. Desde ahí intentaría quitar lo que es la convocatoria oficial, a la cual se unirían las jugadoras que pueda convocar de Europa. Por lo tanto, el jueves hablamos de eso. El lunes próximo será nuestro último programa del año y no volvemos a hacer programas hasta por ahí 8, 10, 12 de enero. Así que buenas noches, sean felices y no se olviden. De corazón, les quiero.